Muy buenas noches y gracias por venir al Rescate, porque menuda panda tengo aquí de gente para salvar el planeta. A ver, a ver, a ver si salimos de esta. Pues... ¿Has dicho buenas noches? He dicho... O sea, esto es increíble. <laughs> es que... <laughs> es que ver estas caras, madre mía. A ver, a ver, bueno, vamos a empezar con las presentaciones. Empezamos con los de casa, simplemente porque los tenéis muy vistos y pa para ir rápido. Por un lado, a Fernando Simó, al que siempre está conmigo, el que sabe de series y todas estas cositas. Muy buenos días, Fernando. Hola, buenos días. Me quiero... Es a todos. Es? Y aquí, bueno, yo me he traído al niño, que está aquí con nosotros también. No, 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 pero no puede estar aquí. Que haciendo que que chico. Lo tengo yo aquí en los controles. Eh, aquí está, está manejando. Mando manejando... Mando le llama a niño todo el rato. ¿no? Lo llama sí. a niño. Sí. Bueno. Sí. Por otro lado, pues ahí, tenemos bien. a una persona que hoy está muy favorecida porque lleva una máscara que le sienta muy bien. A, de verdad, a David... Guaña. Muy buenos días, David. Buenas noches. Estamos bien? muy bien, madre mía. ¿Puedes venir con esto los jueves? Que así esto que, uh, esto que me ahorra. <laughs> ya te gustaría. Uh, por otro lado, tenemos a Antonio, bueno, el friki, que bueno, que ya nos deleitó con el, la retransmisión y comentario en directo del trailer de la temporada 3 de Mandalorian. Uh, pero bueno, hoy espero que nos comentes un poquito más así que, aparte de los colores de los droides y las puertas sucias, algunas cositas de la serie. ¿Cómo estás, Antonio? <laughs> Hola, buenas noches. <laughs> y nada, por otro y ya para finalizar así a la persona a la que yo voy a escuchar esta noche porque de verdad eh, los demás y los tengo muy oídos y quiero saber lo que piensa cj navas muchísimas muchísimas gracias por estar aquí hoy a vosotros por la invitación mira que me han presentado de formas diferentes pero eso es la última esperanza de alguien jamás me había pasado bueno. me mucho, mucho es que es que que desesperados tenemos que estar no 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 ¿eh? es que la gente cuando vea los tres que tengo desde luego está, está clarísimo que, que esto. Bueno, pues vamos a empezar, eh, bueno, ¿cómo vamos a o de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de eh, las series de Star Wars. En principio nos vamos a centrar a las, en las series de no animación y vamos a hacer un poquito el recorrido desde, empezando por Mandalorian 1, 2, un poquito así la cronología y acabando en la temporada 3 de Mandalorian pero bueno, vamos a ir rapidito porque esperemos que en una horita así ya haber acabado. Pues Fernando, que tú eres así el, el más bueno. En Mandalorian no estaba Darth Vader, ¿no? Así que me pongo, sí, bueno, yo como, yo sí, ya como. vengo preparado así, mira, sí, así, con, con la bola de la muerte y todo, <laughs> o sea, yo ya estoy como en plan súper... Yo, yo tengo, bueno, yo tengo el, este, el halcón milenario. El halcón milenario. Bueno, sí, pues Fernando, sí. vamos a hacerlo en, en plan cronológico, sobre todo aprovechando que ha llegado ya por fin la tercera temporada de, de Mandalorian, que se estrenó el 1 de marzo, primer episodio. Y vamos a empezar un poquito, yendo de atrás hacia adelante, con lo que supuso el estreno de la primera temporada de Mandalorian, que aquí llegó un poquito más tarde. En Estados Unidos se estrenó en, en otros países, el 12 de noviembre de 2019. Aquí llegó el 24 de marzo de 2020, que bueno, eh, hay muchos que lo pudieron ver antes. Y, bueno, llegó la... con el estreno de Disney Plus en España, Eso pero es, se la guardaron hasta el último eh, momento. momento. Llegó justo para que estar aquí, ambientada cinco años después, justo del final de, bueno, del retorno del Jedi. Y nos presenta a este personaje, un cazarrecompensas de Mandaloriano, y sus aventuras por la, por la galaxia. Si quieres empezamos por, por eh, que está en minoría hoy, que es eh, CJ. Y no sé qué, qué eh, cuando tuviste la serie en su momento, ¿qué supuso para ti volver a. Bueno, encontrarte con una historia así que parece más un, un western espacial que un poco más alejado de lo último que habíamos visto de, de la saga de, de Star Wars? Para mí fue una sorpresa y un soplor de hielo fresco para una franquicia que tenía muchos problemas internos, después de la comprada por parte de Disney, después de las películas más o menos fallidas, tanto a nivel comercial, que es lo más grave para, para ellos como a nivel de público y les, eh, bandazos que dieron entre la segunda y la tercera de cambio de criterios y de cambio de guión y de volver otra trabajo a JJ Abrams y volver a intentar hacer la primera película es eh, lo que ocurrió con Solo y, y es, eh, eh, bueno, pues eh, bandazo que da especialmente los jefes de Lucasfilm de decidir que vamos a apostarlo todo para las series. Eh, yo creo que teníamos buenas noticias el hecho de que subiésemos a Favreau y a Filoni. Yo lo conocía yo, las películas, las series de animación, he hoy leído sobre ellas mucho más que verlas, pero sí que todo el mundo que conocía que era muy fan de la serie decía: Esta es la persona, realmente esta es la persona que puede hacer algo intentante. Y, Favreau, y, y por otro lado, había lo que eh, se había convertido era en la persona de confianza dentro de Disney, ¿no? Le había dado primero ese impulso con Iron Man, luego cuando hubo que hacer la traslación de las películas clásicas de Disney a Man fue la persona que se encarga del libro de la selva y Gatna y mil millones de dólares y era la persona que tenían. Y yo recuerdo ese primer episodio con la llegada del que todos llamamos Baby Yoda y ahora nos acostumbramos a <laughs> llamar Grogu en los últimos tiempos, que fue algo alucinante, alucinante en el sentido de que nadie lo esperábamos alucinante el efecto que tres años después sigue teniendo. O sea, yo sigo teniendo una sonrisa en la boca cada vez que vemos el Pugnitero niño. No puedo evitarlo en este tercer episodio. Y cómo lo tuvieron oculto. O sea, en el mundo del día de hoy, Star Wars sigue siendo la única de Mandalorian, la única escena en la que no ha filtrado nunca nada a prensa, no se ha contado absolutamente nada. Y luego a nivel técnico, que yo creo que también es otro punto, el efecto que tuvo en la construcción de ese volumen, de ese nuevo estilo de tener no pantalla verde, sino un efecto con pantalla LED que les permitían recrear eh, lugares eh, sobre el que actuar, que tuvo dos momentos de pujanza y que ahora quizás está un poquito en retirada, especialmente con Andor se ha intentado volver otra vez a escenarios reales. Así que para mí fue una maravilla, fue una serie que pude disfrutar ya no solo yo. Yo sí conozco con mis hijas que disfrutaron muchísimo de ella y yo de verdad, y sabéis, yo soy aficionado al mundo de las galaxias hasta un tope, lo mismo siempre ha sido Star Trek y he tenido la ciencia ficción más hard, aunque he disfrutado siempre de ellas, a mí de Mandalorian en su primera temporada me fascinó me pareció de verdad una, una maravilla de serie. Pues an Antonio, andando también en el tema que ha comentado CJ, el tema del Stagecraft, esta tecnología, eh, uh -huh. los efectos visuales, bueno, Ibarte, ¿qué te pareció? A ti también, que yo sé que tú eres fan de, también de la saga. Al principio explotó, me explotó la cabeza como todo el mundo. Eh, además, con que me gustan estas cosas así de tecnología, me estuve mirando cómo estaba hecho, lo, lo poquito que se iba sabiendo, ¿no? Y todos los trocitos de vídeo que se iban filtrando, y el hecho de que había un motor, de, el motor del Unreal de videojuegos detrás, eh, y cómo lo combinaban con los poquitos elementos físicos que tenían en, en persona. Eh, fue espectacular. Con el tiempo te das cuenta de que la tecnología tiene limitaciones. Eh, sigue siendo mm, súper efectivo, pero ya casi que te puedes puedes distinguir los planos del stage del stagecraft de los que no. O sea, me imagino que como todo, no, nos vamos educando en. Si te educas en el ojo ya sabes eso, ¿no? cuando... Exacto, pero aún así sigue siendo. Súper efectivo y, y además una cosa que es vital para estas cosas y es que se ve que sale a cuenta. Uh -huh. Pues económicos. una cosita antes de. Y luego también para. para eh, sí. Una cosa, para el actor es mucho mejor actuar así, porque al final estás acostumbrado a actuar con un fondo verde y pierdes referencias, es, es mucho más complicado. Cierto. De esta forma tú te, te haces a la idea del paisaje, ¿sabes? de lo que estás, dónde estás y por qué estás. O sea, al final de cara al actor también es mucho mejor. Sí, no, no, algo, algo ayuda, pero bueno. Es más barato. Y luego tiene otro tipo de efectos. El, el tema de la iluminación es brutal también, porque al final la propia pantalla te está dando tonos eh, de luz, que son los que se proyectan en, en los objetos, en los actores. Entonces, pues yo creo que es una. me parece un invento, aunque luego es verdad que en otras series no, los han, no lo han usado tanto, han tirado más de, uh -huh. de exteriores o, bueno, o de escenarios, pero la verdad que o sea, fue una revolución uh -huh. y es lo que dice Antonio. Tuve esos vídeos de, de cómo estaba hecho y flipabas. O sea, es impresionante. Una, una cosa curiosa que vi, no recuerdo dónde, pero algún vídeo de esto, un trocito de esto es que se filtra. Um, porque claro, la, la, la proyección en, de, 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 del fondo se hace para la cámara. El actor ve una versión deformada de eso. Mm. Y alguien, alguien, no recuerdo quién comentaba eso, que, que daba un poco de mareo ver las cosas así como deformadas por una lente y que tenías que no hacerle caso a demasiado caso a lo que tenías mm -hmm. detrás. Sí, o incluso difuminado. Pues una cosita, vamos, porque a ver, a mí lo que me importa es la gente que nos está viendo, ¿sabéis? Que a mí esto de estar de voz no entiendo mucho, pero bueno, vamos a saludarlos del chat, perdón, porque hemos empezado y hemos ido súper lanzados sin saludar a la gente. Muchísimas gracias a Dangar Evox, de verdad, por, eh, por ese hito. Eh, muchísimas gracias a todos los demás, pero bueno, una cosa eh, dice Valentín um, al que se haya hecho esto del rótulo que se merece un aumento salarial. Aviso, eh, David, Fernando, eh, que toméis nota. Y comenta Dangaribox uh, Gupa, Gupa, que significa hola, hola, en el lenguaje de los e-books. Um, aquí todo el mundo nos está comentando lo que tienen. Um, Ecio Audit, que tiene el R2D2 en Lego, pero ¿te lo has hecho tú o te lo has comprado hecho? Porque si te lo has comprado hecho, no tiene gracia si te lo has montado ya. Ah, y es otra cosita y habla es la pregunta um, bueno yo no tengo nada de Lego porque es que siempre nos acabo pisando y nada que comenta Dan Gregos? bueno hay muchos más comentarios pido disculpas porque he ido así muy por encima y nada recordar que ni quisieron hacer muñecos para la Navidad del año del estreno de The Mandalorian para que no se filtrase nada a la ¿Cierto? hora de hacer muñecos claro, eso, eso fue un puntazo o sea porque al final Disney prepara sus muñecos y gracias a los muñecos y este tipo de juegos de mesa de uh -huh. rol que se saben detalles antes de que estrenen cosas prefirieron cargase la campaña navideña, sí. porque hubiera sido un puntazo, uh -huh. en la época en la que se estrenó en Estados Unidos, estaba previo a la campaña navideña y prefirieron a, o sea, no ganar la cantidad de dinero que iban a ganar con ese muñeco para que no se filtrara nadie uh -huh. y fuera sorpresa. Sí, sí, sí no, eso fue sí. un... Una pues, animación. Fernando, ¿qué te parece? Eh, lo digo porque, bueno, yo aquí parezco aquí el árbitro del tiempo. Eh, ya deberíamos, ¿Crees que todo el mundo ha dado su opinión de la temporada 1? Deberíamos pasar bueno, a la eh, dos, David nos ha dado el te tema técnico, que yo sé que él lo controla más. Eh, no sé, la parte de la serie, David, que es de Fantasía me, me pareció una serie llegó. brutal. Es verdad, como decía CJ, que, que veníamos de las películas de Star Wars, las últimas, que a mí no me parecieron tan malas. Yo sigo pensando que la precuela, las precuelas ah. son mucho peores. Me parece que, que fueron, esas sí que fueron... Mí, para mí la peor es la 1, la 2 y la 3. Esto Star Wars 1, 2 y 3, para mí es lo peor. Luego todo lo demás sí. ya me ha gustado. Bueno, ¿eh? Para mí la 1 ni es peor porque es como si no existiera. O sea, el momento en que dicen midi-cloriano ya deberíamos eliminar esa película de, de la historia de Star Wars. De hecho, dicen que el orden bueno para ver las películas es ver la 4 y la 5, te quedas con lo de Yo soy tu padre, luego ves la 2 y la 3 y finalmente, para saber dónde viene Darth Vader, y luego finalmente acabas con la 6. Y alguien pregunta, ¿y la 1? No, es que la 1 no hay que verla. O sea, esa, esa se elimina. Ya, esa se elimina. Bueno. <laughs> Pero entonces, de repente sale Jar Jar por allí en medio. Y... Esas escenas habría que eliminarlas. Directamente quitarlas porque no aportan nada. La Antonio, la la Antonio, la que te están, falta te están la, intentando. La versión remasterizada de George Lucas eliminando cosas. Sí, que eh, bueno, Antonio, te pareció, están. Me pareció, me, pareció, me pareció brutal. O sea, brutal porque era una serie que no esperábamos nada. Mucha gente no sabía muy bien de qué iba esto. Vio al tío ese que decían: Ese es el del Imperio contraataca, el cazar recompensas. Y, no, no, no. y cuando salía Yoda, decían: Ese es Yoda de joven no que no es Yoda que es, es Baby Yoda claro no sabemos cómo se llamaba hasta que era un Grogu había gente que se descentró un poco en el tema de bueno ¿qué, qué me están enseñando aquí Yo me acuerdo en su día cuando salió las, las precuelas y salían aquí y decían pero este quién es este es, este es el hijo de, de este quién es este la gente no lo tenía claro Pues esto pasó un poco parecido entonces, así vamos a buscar sí. un consenso general. Eh, Aprobamos la primera temporada de Mandalorian y tengo que decir que a mí me gustó. Sí, 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 sí. Sí, aprobado, aprobado. Tal, completamente. Sí. Pues, Fernando, ¿qué te parece si pasamos a la segunda, ¿nos haces una breve introducción sí. así? Sí, la, bueno, la segunda llegó... En este caso, el 30 de octubre de 2020 ya se llegó directamente aquí a España, ya estaba establecido Disney Plus. Y una pequeña introducción, porque antes lo no vamos a poder hablar, introduciendo mucho en el tema de la animación, pero hay que recordar que, bueno, Dave y lo ha comentado CJ al principio, bueno, pues el creador de, sobre todo de Rebels, Star Wars Rebels, que en gran medida o gran parte hay personajes y tramas que ya se han ido incorporando desde la primera temporada de Refilón, que ya se metieron en la segunda, la aparición de Bocatán que era que 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 era la misma actriz la de Starbuck en Galáctica que era la que daba la voz en la, en la versión original de la animación apareció a Sokatano con eh, que va a tener su propia serie próximamente la trama del, de este Darksaber saber que es tan importante para los mandalorianos y que seguramente va a ser clave ya era importante al final de la segunda temporada y todo apunta que la tercera todo el tema de de Mandalor y la gran purga va a tener va a ser yo creo que la historia donde se van a meter a fondo y Rebels es una mm. serie que bueno es cierto que es de animación pero que mmm, para gente que a lo mejor le quiera saber un poquito más de, de dónde viene todo esto lo que está metiendo Filoni sobre todo en la serie eh, o sea, es cuestión de de echarle un vistazo son episodios cortos son cuatro temporadas pero bueno se ve muy muy rapidito y muchas cosas de lo que se van viendo sobre todo de la segunda temporada hacia aquí eh, pues eh, tienen influencia en la serie. En esta segunda temporada, pues como digo, aparecieron estos personajes y teníamos más presencia de, del Moff Tarkin, perdón, de, del bueno, de Moff, eh, que, que tiene su pelea final, y el cameo sorpresa, que aquí también había sorpresa, con aquel fake que todo el mundo, había gente que esperaba que iba a salir mm -hmm. otro, un actor de, de imagen real, aquel Seb Sebastián Stant, que se rumoreó en su día que podía haber dado... De, eh, de vida de de joven a Luke Skywalker, pero bueno, hicieron uh -huh. este deepfake, que bueno, eh, yo no yo no soy muy partido de este tipo de, de recuerdos, pero bueno, eh, fue impactante verlo, lo reconozco, pero bueno, eh, fue el final de, de temporada que nos quisieron dar. Aquí empezó por el re, empezó por Antonio en esta segunda temporada, que, ¿crees que mantuvo el nivel? Que, ¿O siguió subiendo? Sí, no. Expandió mucho la historia y, y le dio a la gente lo que quería, que era más tiempo del Mandaloriano con el Baby Yoda. <laughs> eh, y te empezaron a meter personajes de. Incluso si no has oído hablar nunca de Rebels, ves aparecer a, a personajes como la, la Soca y dices tú, quiero saber más de ese personaje. Ese personaje parece chulo. Ah, no, yo creo que hicieron muy buen trabajo con. Con la segunda temporada. Eh, y, y, y tuvo un arco. A ver, eh, la, la, con, con la típica. Aquello, el sidequest, ¿no? La aventurilla de, del episodio. Ah, pero el arco de toda la segunda temporada estuvo muy bien. Pues yo solo quiero decir que estoy impresionado. Bueno, con vosotros ya siempre me tenéis impresionado, pero la gente que me está viendo, que dentro de E-Books, eh, el capítulo que más veces ha visto del The Mandalorian es el capítulo de La Heredera, la presentación en live action de Boca Tan que no sé muy bien cómo se dice esto, dirigido por Bryce sí. Dallas Howard. Pero madre mía, madre mía, yo. El capítulo encontró? que más he visto. La, la, me, la mejor directora de es la, la sala. Dallas. Es que la Dallas Howard la, la eh, llegó y. y... Y plantó la bandera. Sí. O sea, lo hizo requete bien. Ah, a ella le tendrían que dejar de dirigir más episodios de, de las series. O peli y películas. porque ver. Si, si, si se deja, yo no sé hasta qué punto yeah. le gustaría encasillarse solo en una serie, pero pero sí, sí, está claro que de casta le viene la... Pues a mí me gustaría saber lo que, lo que quiere decir CJ, porque es que mm, CJ, esto es como un mercadillo. Tú aquí... No pidas vez, porque de verdad, las señoras estas ya están ahí. Solo es una preguntita y te sueltan todo. Yo estoy tan acostumbrado a mandar, Michael, cuando metas estas cosas, yo estoy aquí relajado. Estoy no, 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 no pero... Tú no, y ya pero está. No te yo, yo me rápidamente. Yo creo que la segunda temporada es la demostración de que esto no es una apuesta, sino este es el futuro de la saga galáctica para los próximos 5-10 años. Este es el puente de prueba, hasta que sepamos qué hacemos con las películas, hasta que sepamos qué hacemos con el resto de las series y dejando aparte la parte de animación ese es el futuro y lo aprovechamos para lanzar tres o cuatro personajes que potencialmente pueden tener un spin-off, sabemos que la gente nos va a seguir y hablando precisamente de Antonio lo que decía la dirección, yo quiero comentar un poquito tanto la dirección que creo que tiene un pantel de directores empezando por Fabro y siguiendo yo coincido contigo que traes por eh, vais dar forward, pues igual que lo hizo su, su padre, ¿no? Que pasó de la actuación a la, a la dirección y ha hecho maravillas tanto en cine como en documentales, que últimamente uh -huh. está mucho metido desde luego eh, en, en documental y también las interpretaciones, porque al final se nos olvida, o la magia que consigue Pedro Pascal y sus dos dobles de cuerpo, que por fin en esta tercera temporada los han metido dentro del cast original, el que se nos olvide, el que no estamos viendo la cara del protagonista en un 95% de los episodios, es una ¿Es cosa cierto? sencillamente apagullante. Es que es apagullante, más aún cuando no podemos compararlo con The Last of Us, que lo tenemos al lado y vemos lo expresivo que es este hombre, ¿no? A mí me parece que, y siempre hablamos de los guiones, hablamos de, de, de pues eso, del cariño que le tenemos a Grogu, Baby Yoda, o de Child, como dicen originalmente cuando venieron los juguetes. Que queramos decirlo, pero es que tenemos grandísimas interpretaciones de los principales y los secundarios. Es que logran, pues eso, lo que se permite, siendo al final, pues la sien en la que todo el mundo quiere trabajar. Es que al final tenemos uh -huh. a todo un montón de gente, de gente de unos 30, 50 años que crecieron con la guerra de las galaxias y ahora les han permitido jugar con esos juguetes en la vida real con esos millones de dólares. Y eso, pues quieras que no, es una cosa muy atractiva. ¿Y tanto? Sí, ¿no? Pues Fernando. Es eh... lo que tiene tener a dos friki detrás de, de la saga, que al final está claro lo que han conseguido yo lo, lo he comentado hoy que sí es verdad, que era Moff Gideon que es el, el personaje que le quita se supone el Tar Saber a, a Bocatan que es la trama de, de esta segunda temporada con eh, con el Grogu ahí que quieren experimentar con él eh, en la parte de, de temporada y bueno el episodio de la heredera la verdad es verdad que es muy bueno y si Rosero Dawson que es la actriz que da da vida a Sokatano que creo que es un personaje que nació en animación que nació en Clone Wars y que va a tener uh -huh. su propia serie de, de, de uh -huh. live action, como han dicho por ahí en el, en el chat, de imagen real, uh -huh. próximamente, que se supone que será la próxima que, que estrene la serie. David, quedaba David, David, de, quedaba David, David correcto, que, sí. Que, que luego pasamos a la temporada mejora temporada mejor a una primera, eso está claro, tiene episodios. Gloriosos épicos, el final comentaba en el chat a uno que lo del fake o sea, el, el deepfake, joder, joder. Bueno, el, el cambio de la cara hecho por el ordenador de aquí, del amigo es que Walker, era fan service efectivamente, pero hay muchas cosas en esta serie que es fan service en estas y en otras. Rogue One es un fanservice service Bueno, pero es que es la mejor, final, la mejor. Bueno, o sea, que... Al final hay que estar contento con la gente, hay que tener contenta a la gente. Yo creo, lo que dice CJ que de aquí los próximos 10 años, yo no esta serie va a dar para tanto tiempo. A mí, eh, ahora que he visto el, tercer, el primer episodio de la tercera temporada, que bueno, salía el chico, por supuesto, el niño, sale el Grow, llamarlo como queráis, o Baby Yoda, empieza un poco a cansarme ya el tema. O sea, es como que, no sé, vale, no sé, un poco comparsa, pero no hablaremos luego de la tercera temporada. A mí la segunda me pareció brutal, o sea, también. Eh, momentazos, eh, presentación de personajes que luego se van a retomarse en otras series, o sea, la verdad que, que chapó. Y espero que esta tercera mantenga el nivel, uh -huh. o mejore todavía. Porque ya la primera nos pareció impresionante y la segunda lo mejoró. A ver qué pasa con la tercera. Y espero que sí. Que pues, bueno. ¿qué te parece, David, Fernando bueno y todos, si pasamos a lo que Fernando considera la mejor serie dentro de eh, las series de Star Wars? La, la, ¿Qué miedo? la, 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 hay, mejor, la hay mejor. El libro bueno. de Boba Fett. <laughs> pues no, sé, no, sé, no sé cuál decirte, ¿eh? porque yo estoy ahí entre esta ah. y Kenobi. Oye, no, no. Boba Fett se ¿sí, así. De, de que no vi, hicimos un especial y me queda gusto. Bueno, el, el libro de Boba Fett, esta serie que se estrenó el 29 de diciembre de 2021, que recuperaba, bueno, ya aparecía, hacía su aparición Boba Fett en la segunda temporada de Mandalorian, con el mismo actor que daba vida en, la, en las precuelas, ya un poquito pasado de peso, un poquito mayorcito, la verdad, para, para recuperar el personaje, pero bueno. Eh, aquí bueno, nos cuentan su vida de cómo se salvó de aquella muerte un poco ridícula en el error del Jedi poco o mucho ridícula y una historia bueno que una mezcla ahí de género de gángster con película de samurái en Tatooine intentando ocupar el sitio del de, de jefe de Jabba, de Jabba el Hutt y bueno, la serie mejoró cuando volvió Mando eh, y Grogu en lo, a partir del antepenúltimo episodio Volvieron okay. los cameos y volvió la acción. Volvió a aparecer, por ejemplo, por cierto, que se me ha olvidado mencionar, el personaje de, del comisario, este que hace um, Timothy Oliphant que uh -huh. aparecía en el primero de la segunda, y un personaje de Rebels, que era el, aquel. Aquel cazar con persas, Cat Bane, que también apareció en la Revesa mala. Eh, si no hubiera sido por esos tres episodios, que era como unas dos puntos. Cinco de, cinco, sí. de Mandalorian sí, sí. Boba Fett, yo ya escribí su día de ella. La verdad, que no. Salvo el personaje, a mí el personaje de él como tal, es verdad que hay mucha gente de nuestra generación y de anteriores que lo tienen muy mitificado. Yo tengo una figura de. Su figura como tal. Todavía ah, no entiendo por qué. 45 años después. No pero entiendo. como personaje, creo que las, las, las originales Perfecto. tienen muchos personajes más interesantes. Pues pero porque. Porque te imaginabas que había una historia curiosa y chula. Ya, pero era un personaje y... que, que no, salía, no salía tres minutos. Decía dos pero llamaba la atención. Pero llamaba la atención. Eh, a mí eso me parece bien. A mí. O llamaba la atención, Hans. sé, este personaje y es que nunca le vi la gracia. O sea, no. No, una, no sé, una... la gente sabía cómo se llamaba por la cajita del muñeco. Una cosita, vale. os voy a interrumpir, os voy a interrumpir porque estáis aquí discutiendo. Y a mí que discutáis no me gusta. No es broma. Eh, para agradecer muchísimas gracias a César. O CXTal, CX eh, ese follow. Muchísimas, muchísimas gracias. Fernando, vas a tener que poner un poco de orden aquí en la casa, porque tenemos a David y a Antonio que se ponen a discutir los dos entre uno y otro, y que al final yo no sé si le gusta la serie o no le gusta la serie a ninguno de los dos. A ver, eh, vale, vale. se deja ver, pues porque es Star Wars y hay que verla sí. y ya está. Pero la verdad, a ver, ¿qué tiene de bueno en la serie desde mi punto de vista? ¿Cómo explora todo ese mundo criminal en Tatooine? Vale que muestra la cultura, las tradiciones de, de la gente que vive en ese planeta y ya está. Cosas malas, todo lo demás. O sea, es lenta. Yo creo que no tiene un rumbo claro en los episodios. Mm. Uy. Que van presentando subtramas, mm. personajes secundarios, se va diluyendo todo, pero no hay una trama principal. Yo creo que si hubieran desarrollado más una trama principal no. de, de algo, del personaje... Yo creo que es, la que hubiera sido mejor. Tatooine es el planeta que en el episodio 4 están como... O oh, no, tengo un presentimiento de que algo malo. ¿Ese, ese es Tatooine, el, el que tiene el final ese explosivo? Tatooine es el planeta original del, del episodio 4 de. Sí, 22. el que acaba mal. Es el que más sale, casi. No, había, no había nadie que supiera que era para en el programa. Es <laughs> Túnez. No, aquí no. <laughs> es Túnez. Los escenarios. En túnel. Túnel. Bueno, sí, sí. Eh, CJ, eh, yo ya sé que esto lo dejan ver o no se dejan ver o lo que sea. Eh, ¿Tú has podido ver algo de Boba Fett o ya has dicho, ay, no? Sí, hombre, yo me la cargo entero, vamos a ver. Una cosa es que luego tienes para, para decirte este, ¿no tienes que verla. Pues, <laughs> Exacto. Es de verla preventiva, <laughs> esto de análisis preventivo, pues está bien, pero no puede ser. Vamos a ver, yo creo que el libro de es es una serie fallida. Y es una serie que me cabrea mucho por los miembros que tiene, porque pues es que te presentan el personaje de Jennifer Bills. Y yo siento que tengo una devoción absoluta por esta mujer desde Flashdance. <laughs> y creo que la malgastan. Pero es que creo que malgastan a Migna que tiene sí. un personaje chulísimo que se entreventa en The Mandalorian y lo tenemos. 100%. Tú hablabas del de recompensa, Fernando. Es que he visto representado y es un personaje estéticamente muy chulo, con mucha trayectoria para la parte de los dibujos, y nuevamente he visto representado. Es una serie que al final se ve, y lo decía David ahora, hecha a retazos, de por un lado ese guión que todos suponíamos de la película de Boba Fett que después del fracaso de Solo no se va a rodar finalmente. Por otro lado, Filoni y fabro que quieren meter o quieren aprovechar para recordar que tenemos de Mandalorian y que no nos olvidemos con que vamos a a tardar dos años en hacer la nueva temporada que aparezca por aquí y todo al final es un tutum revolutum con un millón de agujeros de guión que es una cosa que en las series de ciencia ficción especialmente de Star Wars y también de Star Trek, aquí me pongo yo también carro, cuando la serie te lleva por delante, tiene buenas interpretaciones, no te metes, pero cuando es uno detrás de otro y te están sacando constantemente es decir, la batalla del final o la pelea del final de vamos a cerrarnos aquí y el sitio de mantenernos no es en el fuerte que tenía ya el Hat sino en el centro de la, de, del pueblo, que me estás contando. Tío. Entonces, ese ¿qué me estás contando, tío? Se iba accidentando, yo iba acelerando. ¿Tiene cosas buenas? Sí, yo disfruté de algunos episodios, tuve muchos momentos de esto tipo, y a mí personalmente me gusta mucho más que Vivon Kenobi, que para mí desde luego fue la gran decepción, y como luego comentaré. ¿Te gusta más a que Vivon Kenobi? ¿Sí? Muchísimo bueno, pues, sí, 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 más, sí, pero vamos, <laughs> sin, no sin duda. Sin sí. duda, estamos de acuerdo en eso yo creo todos que, que la, ver, luego hablamos la, de que no vi porque tampoco que sea tan injusto sí 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 no 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 y además porque esta la voy a defender yo pero bueno pero si eh, que no vi no cabrea Kenobi te deja triste esa es la diferencia sí, <laughs> bueno, exacto te, te, pero sí oportunidad desperdiciada Empezante. o sea que bueno. aquí por ejemplo Dan Gary se dice bueno que, que, que quizá había gente que esperaba que el libro de iba a ser un John un John Wick y fue un pa, el padrino pero bueno mira, a, pero, pero padre, perdón un, dice salvando padrino, las las distancias padrino así, bueno que, hubiera sido un padrino bueno, uh -huh. tampoco hubiera estado mal. Por el, por es el que padrino, eso es lo que nos vendieron, Fernando. Y, o sea, no, y no es verdad, no tuvimos claro, eso. Claro, claro, por eso digo. No tuvimos bien. eso. eso que... O sea, este es el peor gobernante que ha habido, el peor mafioso que ha habido en la historia de la humanidad y de las galaxias. Sí. Es que no tienes esa parte un poco, O sea, no tienes en ningún momento de decir que no tiene pandilla. O sea, que al final va a gobernar un imperio criminal y son ella y su compañera. Y lo bueno, de la lengua, que, que me me no. las la mejoras. Claro, es que los pandilleros de las motoras. De las vespas, de los esas motor, de colores. Los, los malotes sí, de porque... al Futuro 2 con el patinete. O sea, eran como. Sí, sí, la verdad que... Pues. Tú compara equipo que tenía ya el hat con lo que se junta este no 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 esas son cosas que… oye me pues, pues, pues me las estáis vendiendo muy bien ¿eh? así pues, es que voy a ver como un gris light pues, espérate esto. que llegue igual tú bueno <laughs> tú, tú haces la idea tú empieza empieza por el episodio por el penúltimo episodio que vuelve mando y total te quitas la parte Exacto. más gruesa de la no te pierdes, de cómo se salva del no sarlak y cómo se hace amigo de los ay nunca me acuerdo de la raza esta de a ver a mí me gustó que empezaran ahí ¿Los jaguares, No, los otros, los lo que están en el desierto. Que... ¿Los tuscans? Ah, es que esa parte inicialmente es, es, está bien, pero sí. sí, luego es, pues se desinfla también. Parte, sí, esa parte es Totalmente. Pero aquí... Y el segundo episodio tiene el ataque al tren, que está bastante chulo sí. estéticamente y de, 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 como, de momento de acción. Pero son, pero yo esos, que esos, muy lo muy lo habéis dicho bien, que son, son retazos de historia. Sí, sí al al Son trozos sin conectar. Los de las alenas, sí. Es lo que ha dicho CJ, que parece que cada uno tiraba para un sitio... Y al final, pues claro, eh, le quedó un poco... Tengo una, tengo una idea. Vale, venga, la ponemos también. Sí, porque al final es que estaba ahí el hombre ahí sentado en, su tr en el trono de Yavalhad, ¿Sí? solo, sin nadie, era un poco... Pero bueno. Eh, este, aquí yo creo que fue un poquito el bajón de después de dos años de Mandalorian, aunque no, no lo subió. Que por cierto me hizo gracia leer comentarios de gente que dice, la gente que no haya visto el libro de AFET no va a entender cómo cómo ha vuelto Grogu con... Con, con Mando, si no la ha visto. Completamente. A ver, hay gente que a lo mejor solo ve Mandalorian. Que entonces, lo mismo. Yo, hay gente que se lo he dicho, digo, tienes que verte estos episodios de Boba Fett. Falta, la serie. Nosotros no hacemos parte Pues comentan en el chat que el actor que daba vida a Boba Fett deslizó o comentó en Twitter que le gustaría otra historia sobre su personaje. Es decir, que eh, si por el actor fuera, habría una temporada 2 o, un, o una, una cosa así. A mí no me disgustaría una, una historia, historia sobre, sobre el personaje. personaje. Es que ahí empezó el problema, porque esto iba a ser películas, todo. Pero se pegó tal tortazo la película de Lando que dijeron, buf, vamos a, vamos a ir a lo fácil. Este, te muera por cierto, que es el actor te, eh, que hacía este... De lo, pero bueno, luego, algo parecido pasa con, con, con lo que vamos a hablar ahora, que también iba a ser una película. Uh -huh. Pues... Sí, sí, sí. Hablando de los actores, es curioso que alguno de ellos declaró que cuando fueron a rodar, ellos pensaban que estaban rodando de Mandalorian, que luego descubrieron un tiempo después, no me acuerdo quién fue, pero en varias entrevistas, que luego descubrieron después que era una serie distinta llamada El Libro de Boba Fett, que ellos creían que estaban grabando en ese momento de Mandalorian, de la tercera temporada. Con que nada más que les dan la las páginas del Sí, sí pero, de, pero espera, de estamos fluidos. hablando... Y estaban rodando en el sitio del Mandalorian. Pero estamos hablando de los actores principales <laughs> o de secundarios y extras, porque a lo mejor ahí sí que usaron un poquito... Yo entiendo que sería, no me acuerdo con dónde fue, eh, Michael, pero recuerdo haberlo leído y llamaron mucho la atención y entiendo que sería gente que saldría en los últimos de, dos tres episodios, como comentaba Fernando, que es cuando vuelve eh, otra vez Din Djarin a la palestra y, y comentaban ah. que no sabían dónde estaban. Pues bueno. Es que en, teo en teoría yo estuve leyendo también que Kathleen Kennedy dijo que Mandalorian volvía el año que volvía al libro de Fett. Lo que pasa es que luego, por tema de rodaje, tuvieron que retrasarlo y anunciaron ese, más que el libro de Fett fue una sorpresa que salió aquel... Aquel clip al final con sí, los al final dos, de, con sí, de Mandalorian. el final de la temporada. De la temporada para que no se filtrara que iba a haber una serie nueva. Y es, tal. Bueno, pues, fue una sorpresa. Yo creo que es lo que dice CJ, que seguramente los planes se retrasaron y bueno y como hicieron esas 2.5, pues hicieron una mezcla que, que es el resultado de la serie, que tiene cosas buenas, pero en conjunto es una serie, como ha dicho CJ también, yo creo que estamos de acuerdo, una serie fallida. Pues, ¿qué te parece, Fernando? Ay. Lo he encontrado, no lo no en secundario, ¿eh? es Ming Nahuem en una de las declaraciones que tengo aquí en Screen Run. Si querés, te la mando por el chat pequeño si lo tienes, es decir, la coprotagonista de la serie diciendo que no sabía que estaba rodando esto principio. al principio, que yo pensaba que estaba haciendo. Pues, pues, menudo, chasco ahí, pobre. Eh, pues, Fernando, ¿qué te parece si pasamos a lo que es la mejor serie de, de las sí, seis? La mejor serie mundial, que ya veo que David está en contra de esa opinión. Sí, ¿no? Bueno, el 26 de mayo de 2022 se estrenaba... Obi-Wan Kenobi, la miniserie que recuperaba el personaje de. En, la, en este caso, el, interpretado por Iwan Macregor en las precuelas, que yo ya lo digo en su momento que era, que era de lo mejor de lo mejor de las precuelas. Era el único de las precuelas. Y de decirte, recu que las precuelas. Recuperaba el personaje, la, creo, con posterioridad a lo que, al final de, de la trilogía de las precuelas. Y bueno, recuperaba también a Hayden Christensen, que volvía como Darth Vader, y como Anakin en aquel sueño un poco. Y en conjunto, yo, bueno, ya podéis buscar por ahí, yo creo que no sé si se va a subirse en YouTube el vídeo, yo creo que sí, el especial aquí que hicimos. Yo, en conjunto me pareció una serie para tirarse de los pelos, pero no porque por él, porque el personaje yo creo que, más o menos, sino por tantas. las historias que te quería contar, las decisiones que tomaban los personajes, aquello de la, la fuga, la fuga de la... De aquella eh, eh, sede de los. del, del Imperio con la, con la Princesa Leia metida en la guardina, que parecía aquello Mortadelo y Filemón, rodeado de soldados imperiales. A ver, ya sabemos la fama que tienen los soldados imperiales, pero tan mala. En fin, en sí, a mí me parece una serie desaprovechada. Y luego leyendo que, que realmente estaba escrito el guión para ser una película. Pero como pasó todo lo que pasó, que ya lo hemos comentado, eh, Han Solo, pues eh, se intentó estirar. La historia y en seis episodios, pues quedó lo que quedó. Yo, en general, para mí fue una decepción. Y bueno, sí, como, dice, como he dicho de antes, eh, terminé con pena. No sé qué pensáis. Yo, yo la verdad que me decepcionó bastante. Yo, como serie. no voy a opinar, bueno, lo, lo quiero lanzar ahora, lo, lo digo ahora para, para luego no interrumpir. Eh, yo tengo que decir que para mí, a mí me encantó porque me trajo los recuerdos a, a, la, a lo que es las películas de Star Trek, eh, la mala puntería de. de Ay, de Star Trek, de Star Wars. Star Trek. Sí. Oye, por favor, que lo <laughs> echen. Ya, 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 entendéis, ya entendéis lo que tenemos que hablar. Lo van a linchar la mala puntería de los chismes de los que van de blanco porque madre mía mañana aparece muerto en un callejón dejarme en paz dejarme en paz eh, y eso que es escrito por todos los lados Star Wars. pero bueno no la cuestión es eh, me encantó que todos los soldados eh, malos tengan muy mala puntería la, las cositas estas de que van andando y que están como corriendo media hora el, el momento ese de eh, solo en casa de la niña escapando la princesa perdona escapando de, de o sea, los no sé qué es, es horrible bueno a mí me hizo o sea, gracia Tía, que esta niña no pero en general esta niña es repelente lo primero no? entonces lo mejor hubiera sido dejarla allí ya está pues, fuera pues no hay princesa ella. ya está o sea es que era una historia que dices pero qué es esto o sea mira que podéis buscar cualquier cualquier excusa cualquier historia pero qué no sé bueno sí mucho a, hay que un, hay una que una reconocer. Ella para unir un poco todo sí. tal, pero pero horrible horrible o sea de verdad qué 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 pena porque mira que el actor es bueno que el papel, joder, que tenía papel, uh -huh. que, que en las precuelas lo hizo genial. Uh -huh. O sea, yo creo que es como te habéis comentado, lo mejor de las precuelas era él. Sí. Él y poco más. Y Kwan, Pero voy a decir, proyecto. es que estoy de acuerdo con lo que dice Dan Grebo, es que Leia también era repelente de adultos, es que de adultos era exactamente igual. Lo que pasa que la a lo mejor... No Era lo mismo, no, era esa no, 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 no. Era, 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 es que, era princesa y tenía que ir ponerse. Yo creo que ahí. Empoderada no, y tenía no, su, no, su, no, sus huevos ahí. De una tal. época difícil para ser como huevos era. o sea, al compactador de basura y tal. y Gracias, princesa, que lo nos has hecho descubrir. Qué escena. Tenía momentos muy buenos, pero esta serie, horror. O sea, y es de lo que os comentaba. Triste por, porque dices, tienes todo para hacer la serie, tienes el personaje. Mm de lo mejor de la trilogía clásica. Tienes ahí a Obi-Wan encima, que lo hemos visto en, la, en las precuelas, y la cagas de semejante no, forma. Y, vuelve, y vuelve Darth Vader. Y Darth Vader, las apariciones de Darth Vader... Sí, también son un, ver, Aquí ha habido un, un problema que es primero la duración de la serie, que esto, como veis decís, iba a ser una película. Tienen que haber hecho una película o una miniserie, o sea, algo más corto, no tantos episodios. O sea, una historia predecible, acción-aventura, pero, pero muy mala. O sea, a mí, de verdad, y, no, y no aporta nada nuevo a los fans de Star Wars. que les aportó esta historia? Nada. Vale, hemos visto lo que le pasó a la princesa de de pequeña. No sé, yo de verdad que, como decís, oportunidad perdida. Oportunidad, o sea, perdida. oportunidad perdida. Bueno, pues a ver, eh, Obi-Wan CJ, eh, eres mi única esperanza. A ver si por favor me puedes salvar esta serie. Eh, ¿qué, qué? No, no, coincido totalmente con ello. Es decir, tenía todos los miembros, tenía absolutamente todo. Tenía la vuelta de Darth Vader después de la reconciliación del fando con Helen Christensen, en el que se odió absolutamente las preculas. Y ha tenido, pues, una especie de renacimiento. Y, y todo el mundo aceptó que volvía a ser Darth Vader, que es una cosa que hace 20 años no lo cuento y no lo creemos. Tenía una de las pocas cosas, como decía David, que se salvaba de las preculas para nuestra generación, que era el Obi-Wan de Ewan McGregor. Tenían muy buenos actores. Tenía Cindy Abarma, la que yo adoro desde Roma y que posteriormente pasó en Luz y un de series británicas que ha hecho ella. Tienes a Mosel singram haciendo una villana que tenía muchísimo potencial. Tienes unos villanos estéticamente muy, muy chulos, con toda la parte de la, de la hermandad y de los de los de eh, la gente que va cazándoles a ellos. Sí, y, que tienes una serie que es, y tienes una serie en la que yo, el primer episodio me gustó y a partir de ahí se desinfla. Nuevamente, como os decía, exactamente igual que el libro de Boba Fett, por lo mismo que hemos contado, porque al final es estirar una película y con unos agujeros de guión absolutamente a luz. O sea, es que es eh, una hay un momento. digo, Ya es que no me creo en nada. No me creo absolutamente en nada. Y así está el sexto. Y el momento, yo qué sé, el momento de la pelea de Darth Vader le deja vivo a Obi-Wan. ¿Por qué? Porque hay cuatro episodios más. Y es la única razón que hay. O sea, no tienes más razón. Es decir, no... no, no bueno, no y porque la historia... Es, y la coherencia sí, interna claro, de las películas. Claro, pero claro es que es alucinante. Y es y mira que, de verdad, que me tenía nuevamente, tenía muchas ganas de que me gustase. Y para mí fue mucho más decepción que el de también porque venía también del libro de Baferi. Yo creo que toda la reserva que tenía de confianza de bueno esta ha sido una piedra en el camino volvemos a verlo, no, 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 es que se les ha ido algo. Algo ha ocurrido en estas dos series que se les ha ido totalmente el toque que había encontrado con The Mandalorian y estamos otra vez de vueltas a las andanzas. Y me preocupaba. Me pues preocupaba. Antonio, que no habías, creo que no has comentado nada de esta serie, eh, ¿qué, ¿qué te ha parecido? Ah, a ver, bueno, comentaba antes lo mismo, lo de la experiencia desaprovechada. El actor va sobradísimo. Eh, hay detallitos que me gustan, pero se notaba mucho que era una cosa estirada. Eh, y después es que... Es eso, ves los ingredientes y dices, vale, vale, esto tiene buena pinta. Mm. Pero vas viendo un episodio y vas viendo otro y vas viendo otro y dices... ¿A dónde me estás llevando? Y, bueno, y te, te esperas al final aquello en plan, vale, si esto era una película... Digamos, no han hecho en una serie como ponerte lo, los típicos clickhunkers o, o los subidones aquellos al final de los episodios para que sigas viendo, mm. eh, sino que la traca final será la que hace que todo merezca la pena y te quedas al final un poco, mm, un pues poco no. así. Bueno, pues Fernando, ¿qué te parece si pasamos a, a la siguiente? No ves nada del chat que comentan cosas. Sí, sí, esto. comentan cosas, comentan cosas, pero comentan. Bueno, quiero comentar una cosa que dice. Mindirful que no tiene nada que ver con esto, pero yo lo comento porque, claro, lo dice. Después de una semana viendo Sky Show Time, me sigo sin creer que no sea 4K. Se ve muy, muy bien y creo que es la plataforma con mejor calidad. Esto ya lo dije yo, que eh, para mí en, en mi LG y en demás cosas, no os preocupéis, no os preocupéis, aquí no ha pasado nada, eh, vamos aquí. Eh, es el que tiene mejor calidad, eh, bueno, sin, sin lugar a duda. Vámonos también a, directamente ya a lo que es cositas del chat. Eh, pregunta Valentín ¿por qué el padre de Lee en esta película, eh, ay, en esta serie, parece más viejo que en Rogue One? Sí, veí lo, lo gana. ¿Eh? Porque se rodó más tarde <laughs> y no le pusieron el filtro de belleza. Y no le pusieron no. Estas, para hacerlo más bueno. un lifting digital. Pero bueno, sí. sí. Básicamente por eso, se rodó más tarde a Dismactor y bueno, pues no le hicieron nada para que pareciera. O sea, más que ya, buena, Jimmy Smith ¿no? está mayorcito, entonces como no le pongo. Se el filtro se lo, se está lo estupendo, estupendo, un poco. Perdando, no te metas con Jimmy Smith. Está estupendo. No, no, obvio, hay, está, hay... Está, para su edad está muy bien. Ojalá estoy, yo yo así, pero prefiero que. Madre mía, lo la la de ley los que dice... Ángeles y qué te pueda dar dando su momento en el aloeste, Qué maravilla. Sí, Por eso digo que el tema de seguramente eso, que no le hicieron bien los un poco los raro, retoques. Pareciera mayor. Pues, pues Tiene 67 años que ojalá lleguemos todos así. Sí, porque... bueno. No, eh, os comento, os comento. Eh, Books. Antonio Bueno no ha caído, está todo planificado, está todo controlado, no os preocupéis, está ahí. Eh, sí. Pero tiene seguramente... Eh, no, no, no ha caído en la locura sí, de la... Bueno, parte, bueno, eso creo que no ya si fue, los ¿no? Stormtroopers tampoco. Creo que eso ha sido unos me cuantos meses. Pues Fernando, ¿qué te, eh, Pasamos a Andor um, the Bridge. Sí, pasamos a la, a la precuela de Rock One, eh, serie que se estrenó el 21 de septiembre de 2022, 12, 12 episodios y que sorprendentemente bueno nos iba a contar la, la vida o las, los sucesos anteriores a aquella película que para muchos quizás es la mejor que ha hecho Disney desde que tiene los derechos como película, aquella historia de cómo, encuent cómo consiguen los planos de la estrella de la muerte, eh, y nos cuentan la historia de Casen Andor, eh, Diego Luna. Y sus primeros pasos antes de convertirse o ser mismo de la, de la rebelión. Dos episodios, la serie tenía una virtud que yo creo que, que para mí fue que lo que fue creciendo la serie, es que conseguía mantener la tensión y, el, y, y la intriga, a pesar de que sabías que el protagonista, bueno, el destino del protagonista va a llegar más adelante, que sabías cómo acababa. Pero bueno, en esta primera tempor temporada han sabido crear esa intriga, nada más una serie más alejada de lo que es Star Wars, con mucho espionaje, mucha tensión, con personajes que aparecen más clásicos como Mozma o eso Guerrera que aparece por ahí de vez en cuando. Y me gustó mucho que nos trataran temas que, que quedan más olvidados en las series, que no se tratan mucho, que es sobre todo el tema de cómo el imperio, porque muchas veces, claro, vemos la rebelión, la rebelión, sí, pero todo lo que va haciendo el imperio para cortar los derechos tanto de la gente corriente como de los presos, con aquellos episodios con la en aquella cárcel que creo que fueron de los mejores con, con la fuga de la cárcel y el trabajo del buró, del BSI, del Buró de Seguridad Imperial. Yo creo que eso está muy bien porque hay veces que vemos la serie de Star Wars y hablamos del imperio, pero es como el bien contra el mal, pero no, no vemos la parte de atrás, todo lo que hacen para, para controlar a la población. Así que, bueno, no sé qué pasa A mí me gustó mucho. Es verdad que la cogí con reticencias. Esperaba que, era, que iba a ser peor y, bueno, curiosamente creo que recordar que fue la... La más votada entre los que formamos Mundo Plus como la mejor serie de Pues yo la cogí con mucho cariño 2022. precisamente porque, porque usaban uno de los personajes de, un, de mi película preferida de Star Wars de todos los tiempos, que es Rogue One. Aunque he de decir, me encantó la serie. ¿eh? Los primeros episodios hasta el quinto era un poco, me daba igual todo. O sea, decía, ¿qué mierda es esto? Luego ya mejora, con todo el tema de, del robo ese de las nóminas, ahí con el tema de la presa, esta tal. Luego lo de la cárcel, o sea, me parece brutal. Ahora, ¿qué me da pena de esta serie? Que se llama Andor. ¿Y por qué me da pena? Porque Andor es precisamente el peor parado de todos, porque me da igual lo que le pasa. O sea, eh, tiene personajes brutales, <laughs> lucen. O sea, bueno, entre que es un actorazo, que lo hace que te mueres, y sus tramas son mucho más profundas. Mon Mozma, lo mismo. O sea, toda esa parte de intriga ahí, con esos asuntos palaciegos ahí, con... Total brutal. Eh, todo, o sea, hasta lo de, de Ramiro. o sea, todo, 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 todo está muy bien. Pero Andor en el fondo dices... Es como que está ahí, de excusa. Entonces, pff, me da pena que la serie se llame Andor. Se puede ir de, de otra forma. Y bueno, y, y recuerdo lo que me decían, que dices que, tú que, que sabes que se va a morir? Yo recuerdo un amigo cuando vio Rogue One, dijo: Sí, sí, me ha gustado mucho, pero se han muerto todos y me ha dado exactamente igual. Y dices: Bueno, es verdad, en el fondo de esa película, como que no coges cariño a nadie. Pues aquí yo creo que me va a costar cogerle cariño a Andor porque me mola el actor, me mola cómo lo hace, pero es como que sus tramas que dan igual. O sea que que está, parece que es el secundario y todos los demás son los importantes, porque todas las tramas de los demás molan un montón, y la de este pues es un poco como que, bueno, que estaba ahí, y no, y no sé, al final se resume en plan de, eh, ah, sí, está el imperio, no quiso saber nada de ellos, y luego, bueno, o me matas, o sea, perdón, el imperio está en la rebelión, eh, no quiso saber nada de ellos, y o me matas o voy a la rebelión, voy a la rebelión, venga, ya está, es como que se resume en eso, es ese paso que ha pasado, de pasar de todo a, a ir a la rebelión pero es como que muy, no sé, muy frío. Es casi como cuando como Anakin cuando se volvió muy frío. malo, que, venía, que no venía a cuento de nada, pues algo parecido, no sé. Sí, precisamente se tiró media temporada pasando del tema y luego, y luego cuando se vio encerrado... O me matas o me, o me voy contigo. No sé. no porque, tío, pues sabe, cuán, ¿sabe Dios cuánto tiempo sabe tirar dentro de la prisión? La, la prisión Cambio, lo cambió completamente al tío. No sé. Pues o sea, sí, a mí la, precisamente a mí la progresión del personaje me gustó mucho. Pero es que los demás personajes son mucho más ricos. Y lo que os digo, a mí el episodio se. Bebo, beba... no, pero... me pareció una. Se... Hacía tiempo que no estaba pegado al asiento, al sofá, disfrutando de, de la tensión que tenía encima. O sea, hacía tiempo que no sentía eso con una serie. Uh -huh. eh, no, por eso. David, veo a CJ sintiendo David. con la cabeza. Creo que está de acuerdo, no sé si con Antonio o contigo, pero. A mí es lo que más me ha gustado del universo Star Wars de todo lo que yo he visto en mi historia. O sea, nunca, no he visto nada que me haya gustado más que esto. Es mi tercera serie que más, eh, más me gustó el año pasado, cuando hicimos el top 10 a final de, de año, y solamente porque se estrenó por un lado de Bear y otro por el otro lado porque hizo separación en TV Plus, que es una serie que parecía que estaba hecha para mí. O sea, esa me fascinó. Pero para mí no es una sorpresa. O sea, eh, es cierto que yo confiaba muchísimo en Tony Gilroy. A mí eh, Michael Clayton es una de las películas que siempre me ha encantado y todo lo que ha hecho él con el paso del tiempo. Y aquí no solamente es él, es su equipo habitual, es Dan, es Bob Williams, Limón, el, el creador de la adaptación de eh, de House of Cards americana, que yo cuando escribí ya los guiones las primeras temporadas lo hacía muy bien, y es una serie sencillamente maravillosa porque primero es una serie, ya o sea, aquí sí que tienen esa idea de que es una serie y es alguien que viene del cine y yo creo que esa idea que hacen de cada tres episodios un arco que a mí me recuerda muchísimo a los arcos de los cómics, de tenemos tres cuatro cómics conjuntos que cuentan una historia y luego uno independiente, lo vemos en uh -huh. Sandman, lo vemos en todos los cómics y es mucho la estructura que sigue esta temporada. Eh, yo creo que le viene como anillo al dedo, creo que es una forma intermedia mediante, construir series y el cliché clásico de son películas de 10 horas y construir series a la vieja usanza de cada episodio es independiente y, y son chicle, distintos tirano, que le tirano, ha funcionado aquí, muy, sí, muy bien. Estaba el arco de Aldani, el arco sí. de la prisión. Allá sí, sí, es cierto. Yo coincido con David en el que eh, 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 los personajes secundarios se comen a Andor en muchísimas ocasiones, que el nombre pues se lo pones porque al final ese personaje que tienes no coincido en el final. Yo coincido en eso con Antonio, que creo que el arco de Andor te lo traza muy bien. Puedes quedarte más contento, o te puede gustar más o menos o te lo puedes crear más o menos. Yo me lo creí. Yo el momento final de, mira, o me matas ahora, o me uno a ti, o me... Después de la experiencia que he tenido, yo me lo yo creo que ahí es, depende de golpillas. y Yo tengo una ganancia de ver la segunda temporada, más allá de las que vienen o de las futuras, que si no da tiempo de hablar podemos comentar alguna de las que están prometas, pero creo que es la serie, más allá de, de, de Mandalorian. Que es una serie en el sentido clásico de lo que podría ser una serie de Star Wars, con personajes nuevos, pero con el tono familiar, explorando nuevamente ese universo concentrado en la misma época. Creo que esta es la primera vez que le dan responsabilidad a alguien que no ha trabajado en el universo de Star Wars más que para la película. Y Ulroy siempre dice que él planteó una película que luego escribió en el universo de Star Wars, a diferencia de Filoni, que es un fan totalmente de la saga y que hace series en el universo, y que puede abrir muchísimo lo que puedan hacer a partir de ahora en el resto de las series. Yo estoy encantadísimo con ella, Están Ahora en Pinewood. de hecho allí vienen ahora después. ¿sí? Lo digo por eso que no se está viendo en Valencia. Eh, CJ, CJ extras de la ciudad de las Artes y las Ciencias y me encanta. CJ, se te cortó un segundito ahí por la conexión, que parece que estás usando el satélite de Tatooine. No me tal? digas. <laughs> va, va, va un poquito. Estrella de la muerte. Estrella de la muerte, sí. sí no, no, dicho la que está, es, se está rodando en Valencia, está, ¿no? ¿todo? Vienen ¿todo? a rodar a Valencia ¿todo? después de y Fallas. Son vale. los personajes, todos los demás molan, pero Andor me da un poco igual. Es lo que me da rabia. <laughs> claro, pero a ti eso de es Andor, Andor sabe cama, el final y es verdad que el personaje de es un personaje mmm, que él tiene un fin, que es eh, derrotar al imperio y él lo no llaman aquel pues, episodio que, que usa a uno a uno como cabeza de turco, o sabe que lo van a capturar y no destapa su, su su infiltrado el BSI para que para que no sepan que, que lo sabe, entonces el Lucen es un actorazo sí, la que es carga, es carga buenísimo. Una... yo creo que sí tiene, sí, sí tiene. y vamos sí o sea, tan brutal o sea, muy buena o sea muy sí, buen matrimonio que tiene con el marido son dos personajes son dos personajes es que el peso de la serie eso que me da rabia dispuestos, dispuestos a sacrificarlo todo en todos los sentidos para tirar adelante mm. la rebelión uno a su manera uno su una de una manera y otro de la otra eh, lo único que me mosquea un poco es que te vistan al... al, <laughs> al he perdido el nombre. ¿Darren? ¿Cuál? El, sí, el... ¿Dices el, 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 este, el, el pringadillo, el que vive con su madre? ¿O de quién no. Eh, oh, Será Siri. He, he dicho el nombre hace un momento. el actor. Ah, ah, sí, no me acuerdo el nombre. Sí, sí. El, Luce en eso. Eh, es que he visto mm -hmm. otra cosa y se me ha cruzado la palabra. El personaje de Luce en eso de que te lo vistan como un Jedi todo el rato. Mm. Pues una… No sé si, ah, una, me, están una, una no sé si me están queriendo decir algo o… Una cosita, yo aquí, Luce en <laughs> Rael dicen, pero una cosita que en el chat nos están comentando, eh, Nindirful dice que a Andor no le gustó. O sea que, bueno, yo, yo me fío de él porque tiene una calidad visual, o sea, ve la calidad de la patria, con lo cual yo sí que me fío de él. Um, luego comentan no, 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 no le mandaremos los inquisidores. No le mandaremos los inquisidores, ¿no? obviamente que no. Uh, luego dice Valentín, que odio le tengo a uno de los personajes, tengo ganas de ver la segunda y última temporada y que le encanta el Fernando Simón Imperial. Uh, el, el que odia será el, al hijo de mamá, ¿no? Al, no sé, al y sí, luego... Sí, al, el, no me acuerdo Cyril, de sí, sí. es el, odioso el, y lo ponen para que sea odioso. O sea, y todos lo odiamos, claro. Sí, es, es un tío obsesionado con el poder sí. y, se y luego ahora tengo un pequeño problema, porque Danger Ibuks escribe dos cosas que es peor que leer los nicks de la gente, que no sé. Dice, nos trajeron a b 2 mimo B2MO. Pero de decimos, decimos. Tío, el, el robot. De ah, el, el, la bolita, tío. la bola, la, la canica aquella con la sin sí, no, no, el Wally, es B8, ah, ah, el 8 animal. El, el robot de Wally, el Wally, el Wally de el el boli Ah, vale, vale, vale. Y luego. Es una <laughs> caja que se levanta la cabeza, es Wally, Y luego ¿no? también comenta que la hija sí. de Montmagma sí que es repelente y no lee en no obi bueno Sí, sí, claro, sí, es ah, eh, sí. Esa, esa es una cría criada, es una cría super fija en la élite del imperio bueno, no sé muy bien o sea, hay muchas series no, ahí está va, va. el juego de tronos y nuestro maravilloso rey niño imbécil y, o sea, que, y, y bueno bien, que yo que yo, yo sé que Fernando si no me equivoco Danger o sea sabe de Star Wars lo que no hay no porque comenta que, eh, que se sabe todo Lucien Real el que vive con su madre y come cereales madre mía cómo puede saber todo esto sí, es irreal. Sí. y el el que por cierto bueno que él tiene otro nick en en Twitter y recomendaros el hilo que, que creo para el primer episodio que lo tiene como Wicked Wistry Warwick o Dan Walks que, que está muy bien y bueno, si queréis hablamos un poquito como ha mencionado CJ, a ver si nos da tiempo de hablar de los proyectos que hay, pero solo comentar un poco, aunque ya hemos creo que os he comentado antes, qué os pareció el primer episodio, sé que hay algunos de aquí ya nos han dicho que no le ha gustado mucho, a mí sí me gustó bastante lo pasé bien y se me hizo corto, que duró creo que 38 minutos eh, Estamos... Treinta y pocos minutos se me hizo corto, ¿no? Que le yeah. era sí, corto. Es, claro, cortísimo. Sí, sí, pero que ya pasa… que hay otra vez a mí, el, por ejemplo el de la pasajera de la segunda temporada se me hizo muy largo. Hablamos y, de y, de la tercera temporada comiendo, sí, comiendo vamos, huevos de, herrante, un poco más sí. y es una digo, chico, estamos sí, hablando de la eh, tercera temporada de Mandalorian, ya, ¿no? Sí, pero vale, vale, pues, vale. vamos a hablar Correcto. rapidito del ¿qué os pareció el primero y sobre todo qué expectativas tenemos? De, de esto que parece que nos van a contar de, vuel de la vuelta a Mandalor y bueno aquella a mí me gustó mucho la escena que aparecía de nuevo Bocatan ahí tirada en el porque Kate Sacco, que me parece una gran actriz pero bueno a ver Antonio que yo sé que ver, yo, yo soy muy fan a ver yo empezando por lo último que has dicho yo soy muy fan de la Seacop Joel eh, Star... me he visto todo lo que ha hecho esta mujer y me encantó que la cogieran para hacer de Bocatan porque ella era la voz de Bocatan um, pero la escena esta del piloto de la tercera fue rarito. Que sí, que ah, van abandonado. Y así, ah, vete a tal sitio, no sé cuánto. Y, y te quedas pero, pero ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿que la ha pillado recién despertada de la siesta? ¿O, o es que todavía está, está muy cabreado muy cabreado por lo del sable oscuro y no se lo acaba de perdonar? o, qué? o sea, Pues sí. Que ya, o sea, pero es, pero es aquello que dices tú, coño. Pues, pues si, si estás a la enfadado no lo recibas. Pero qué hace ahí en ese mausoleo sola, sentada en una silla diez veces más grande que ella. Aquello en plan que dice, uff, vaya día más largo que he tenido. Es la pinta que tiene. Pues ¿verdad? te interrumpo un segundo, Antonio, porque ahora sí que un nick súper chulo. Muchísimas gracias por ese follow. Pues un nick que puedo leer, mira, puede ser así. <laughs> es, es nick totalmente <laughs> está totalmente, ¿no? Uh, yo, mi, esperanza, mi esperanza después de esa escena es que en realidad le vaya a montar una trampa donde sea para quitarle el, sabre, el sable cumpliendo las reglas de un duelo. Si es por eso, o sea, si se trata de mandarlo a un rincón donde le pueda tender una emboscada, se lo perdono. Pero a mí me, el episodio me, a ver, ojalá vaya mejor el resto, pero el el episodio, francamente, me esperaba que se lo iban a cuidar más porque todo el mundo está súper pendiente de la vuelta y que sí. Que el a ver, el mete en la es escena mono, con me el dragón la ese gigante que sale del Pero la del escena agua, del lagarto... Pues, para hacer ahí el rollito de peleita, luego tiene la escena ahí en el espacio. Ahí está. Yo, que, yo cuando vi el lagarto y vi a todos los mandalorianos ahí en la playa, digo, pobre lagarto, la que le van a nadie. dar. Y veo allí, y veo al lagarto lanzar a los mandalorianos de un lado a otro y los digo, venga, venga a pegarle el disparo Tío, que rebotan. Dispárale por lo menos en la boca. Y, pues entonces y empieza, no tiene gracia. que los ganchos. en ¿no? el ganchos. Bueno, a tal, a trepar, esa batalla me sonaba otra. ¿Van a trepar con los ganchos? No, se ponen a tirar de la cuerda como si fueran a tumbar un andamio. O sea, bueno ¿Qué? qué? nada más que hay un mandaloriano que sabe pelear? Yo voy, voy, yo voy, a, voy a convocar al único mandaloriano que no me está hablando, CJ. Muy buenos días. Eh, <laughs> qué pobre, que, que de verdad, lo siento mucho. Que sé que te intimidan, pero... Eh, ¿tú, has, ¿Tú has podido ver... No, hombre, no, es que me gusta escucharlos. No es una cuestión de intimidación, si Pero ¿cómo te puede gustar escucharlos? Yo por favor. Me gustó, pero con reservas. Yo creo que tiene varios momentos de escenas relativamente ridículas, como estaba comentando Antonio. O sea, yo el, el, el todo de la convención, de decir, de verdad no podemos hacer otro sitio donde hagamos es muy chulo todo el ritual de darle el casco no había más sitios que donde está el, el cocodrilo este tortuga o el, el, el tortudrilo, que es como lo dijo un oyente de nuestro de universo Star Trek de universo Star Wars y ya no hemos quedado con ellos. el tortudrilo este gigante no había otro sitio es un episodio que en cinco minutos tiene muchas escenas de acción normalmente tenemos uno por episodio y aquí tenemos esa, tenemos ese duelo con la gente del bar otra escena de eh, hemos venido al bar ya, pero es que no es un bar, es un colegio. Ya, pero yo quiero beber en el bar, ya señor, pero es que ahora es un colegio, que no que en mi bar. Yo lo decía en, el, en mi programa, es decir, yo soy muy de bar y he sido de mi bar, pero le he dicho que no es mi colegio. Digo yo que habrá más varas en el sitio. Pero y esa es que son piratas. Pirata. Es decir, <laughs> que esa corja está maravillosa, tumbada, vamos, imperial, como para hacer ahora mismo la nueva película de Cleopatra. Pero no tiene ningún sentido que él llegue solo aquí y que ya le esté esperando. No, no tiene ningún sentido. Dicho eso, a mí el episodio me gustó. Creo que tiene los momentos nuevamente si juegas al juego de Grogu. Cuando da vueltas a la silla, cuando coge el caramelito y cuando juega con los curries, como los les llamo curries, yo, donde un homenaje a Fraggle Rocks <laughs> es que es delicioso y los sinvergüenzas lo saben y les perdonas esa parte. A ver por dónde siguen. Yo el problema que tengo con esta tercera temporada es que tengo el hype tan subido después de Andor que quiero más. Y sé que es injusta la comparación, porque Andorra es una serie mucho más adulta desde el principio del planteamiento. Es una serie que te cuenta el origen de la rebelión y cómo las rebeliones, los que se rebelan, no son buenos. Y la rebelión tiene muertos y la rebelión son sacrificios. Y a veces lo que suplantan no son esos. En el que ves realmente qué es el mal detrás del imperio. Que no es que tengan naves y te ataquen, no. Es el día a día y el masaje mental y psicológico de hundirte debajo de la bota de algo que es un, un gobierno tiránico. Y claro, compararlo a eso y volver otra vez a Bebilloda, pues me da la sonrisa, pero claro. Claro, me falta esa chicha con 44 años yo creo que mis hijas disfrutarán mucho más con esta serie pero eso es el, el problema que yo le veo especialmente esta tercera temporada es vengo de una serie hecha muy para mí que eh, vengo de una serie muy hecha para mí que circunstancialmente en el universo de star wars a ver la serie insignia de star wars que tengo muchas ganas de ver pero que no es la misma el mismo cuerpo ni el mismo eh, formato la misma presencia con la que yo recogí la primera o acogí la primera y la segunda temporada de The bueno, pues espero que, espero que no te decepcione, de verdad. Eh, ¿Nos queda alguna cosita más? Eh, David, eh, tú, bueno, es que no sé si has dicho o no has dicho, pero eh, ¿qué te ha parecido? ¿Has visto? Sí, he comentado que a mí me gustó, me da miedo. Yo tan, ya no tanto por Andor, que a Andor también me gustó, sino que la primera temporada de Mandalorian fue muy buena, la segunda me pareció brutal y a ver qué pasa con la tercera. Es el miedo que tengo. Que eso, el hype, que tú tengas unas expectativas uh -huh. de «buah, esto va a ser la leche», y que igual no lo es. Entonces me da ese miedo. Pero bueno, la verdad. Eh, Antonio, así muy sí, brevemente, a ¿qué te ha parecido la tercera? Y ya para hacer... bueno, luego, ahora ya hago el cierre, pero Antonio, ¿qué te ha parecido esta tercera temporada a ti? El, el, el episodio. El episodio, sí, a ver, ten, tengo, tengo esperanzas, porque la primera y la segunda fueron muy buenas. Es más, yo diría que hasta la segunda era mejor que la primera. Sí, mejor. Eh, pero... Pero la. No sé, francamente, me, me preocupó el piloto. preocupó el.? ¿Cuál es el piloto? El, el piloto? el 301, vamos. Piloto, entiéndeme. El, el 301. Me preocupó el 301. El, el, el primero de la tercera. Eso. Ah, vale, vale, vale. Correcto. Qué susto. Pensé que era el piloto que la, manejaba la nave. Digo, a ver qué problema tienes con él. Eh, vale, vale, que... vale, vale, vale. Uh, ¿Quieres, Michael, antes de, de cerrar, para que sí. comentado también CJ antes, algunos de los proyectos que están por venir? Porque, bueno, como ya sabemos que Disney está un poquito. Eh, espaciando los estrenos, sí sabemos que, que comentaba antes la serie de Ahsoka que quizá el que debería llegar próximamente, que es la serie uh -huh. con Rosario Dawson, el personaje de, que era el aprendiz de Anakin Skywalker en la serie de Clone Wars, que va a tener su uh -huh. propia serie, se confirmó que volvía Hayden Christensen, eh, suponemos que bueno algún flashback habrá por ahí, en Rebels había un enfrentamiento, está confirmado que los personajes de Sabine y de Ezra Bringer, que eran muy importantes en Rebels, también van a volver. Incluso se habla o se ha comentado que sobre todo el, el gran villano de Rebels, que es el almirante throne este personaje mm -hmm. de color azul, eh, también... personajazo. personajazo, sí. Que tiene un montón de novelas, ahora que están sacando un montón aquí en España también del, del personaje que nos está teniendo. Se supone que es la base de que ya en el episodio de la segunda temporada Lee ya está buscando... Eh, dónde está, porque bueno, esto pasa que es una historia de Rebel, de cómo desaparecen eh, con los Purgills y demás, pero bueno eh, es una historia que, que parece que nos van a contar, o así parece en soca y otra serie que si sí está, hay más detalles de Acolyte, eh, que, The Acolyte que parece sí. que nos va a contar el, el lado, el cómo emergió la, el lado oscuro durante los últimos años de la Alta República o sea que volvamos al pasado que de momento hay pocos detalles, creo que Leslie eh, Hitler es una de las protagonistas, pero hay pocos poco detalles. Y la que sí curiosa, porque es Jude Law el protagonista es Skeleton Crew, con, con John Watts, por ahí el, pues el Spider-Man de Tom Holland, que también van a contar una niña de niños perdidos. Esto de los niños perdidos de la galaxia, no sé a ver cómo lo van a tratar, aunque han dicho que va a ser una serie más, más serie, más drama de lo que apunta con ese tema de unos niños perdidos de la galaxia que intentan encontrar su camino a casa en la nueva, durante la Nueva República. Son así los más confirmados. El otro día saltó, Nos recordaron el tema de Lando, pero esa parece que la serie con, con Donald Glover <laughs> es una de las grandes olvidadas de, de Disney, no creo Lucasfilm, aunque sería una pena eh, Donald, porque era de lo mejor de la, de la película. Eh, Donald Glover no. está muy ocupado. Sí, ahora mismo además tiene serie nueva también. Pues, Fernando, estas son todas las cosas pues nuevas sí. que nos vienen, ¿no? Así… Que en principio lo más… Lo más destacador. Eh, lo más… Destacado. Lo más... Lo más seguro, sí, porque lo más confirmado. Porque tenemos además los Rangers, que después del cierto. follón con Gina Carano también ha dormido el sueño de los justos, cierto, y no sabemos cierto. si lo han rescatado o no. Aunque había rumores, o empezó a salir alguna noticia de que a lo mejor recibe el perdón por parte de Disney, que podía decir, y de hecho nombran a su personaje en el primer episodio. No sabemos si para quitárselo de en medio verdad, ¿sí? o porque sí. luego tengo una, No la, una la han vuelta. matado, por lo menos no la han matado. La, no, la han no, 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 de... sabemos que está ahí y que está haciendo no Sí, un... yo la podía haber matado perfectamente. han dicho, mira, ¿fue una misión o un cazar con peces se la cargó? Pues. La, 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 de la los de... Desde luego de Acolyte, que viene de la co-creadora de Muñeca Rusa, y que creo que tiene por un lado el hecho de que se traslade al pasado y se aleje de toda la saga de los Skywalkers y esa época de la República. Me acuerda mucho de poder hacer pues, lo que ha hecho Tony Gilroy con el espionaje aquí posiblemente con el politiqueo le tengo muchísimas ganas a esa serie muchísima fe de esa serie sí pues David así para despedirnos y que te estás calladito y que te estás quedando dormido no, que yo he dicho va... todo lo que tenía que decir sí ¿no? sí no, sí que... sí digo pero que a esta hora ya es un poco tarde para ti eh comentar, eh, bueno, pues para que te vayas despidiendo de la gente, dónde te puede ver la gente, obviamente aquí, pero ¿cuál de estas seis series de... son seis, ¿no? De estas seis series de las series Star Wars que hemos hablado, ¿cuál es tu favorita? Serie y temporada, o sea... Eh, a ver, la, la favorita es Mandalorian, pero de reconocer que Andor también me gustó, porque es distinta, porque mm. es como que expanden, que es muy feo decir lo del universo expandido, pero expanden el universo Star Wars un poco, que no siempre es Tatooine, porque parece que todo pasa en Tatooine y todo le pasa a la familia Skywalker, hay golpe mira que hay planetas y mira que hay gente y Bien. todo acaba allí entonces me mola ando me, eh, me está gustando Aunque, solo eh, digo, me solo flojos, puedes renovar ¿no? una serie y tienes que cancelar una ¿cuál renovarías y cuál cancelarías? Eh, cancelaría todas las demás y bueno re renovaría Mandalorian. A Mandalorian bueno pues te quedas con Mandalorian pues muchísimas gracias David a David lo podéis ver eh, ma no mañana no Hoy que diez, jueves joder, aquí joder, a las joder. nueve en hablemos de teleconectos. Muchísimas gracias de verdad, David. Uh, Antonio, eh, ¿qué serie de estas seis serie o temporada eh, es para ti la mejor? Yo me quedo con Andor, porque creo que es la serie para los fans de Star Wars, que son fans desde hace 40 años. Sí, bueno. Pues nada, y bueno, la gente te puede ver muy ocasionalmente aquí, tienes alguna cosita muy sí, divertida. Y si no, en clases y cositas así también te pueden ver las personas. <laughs> um, Fernando, eh, ¿qué serie salvarías tú? Y bueno, salvarías, ¿cuál recomiendas? ¿Cuál es la mejor, desde luego? Yo a pesar de que es verdad que me gusta Mandalorian, pero como serie más adulta y que en parte estoy de acuerdo con Antonio que, que le gustaría a los fans de Star Wars, pero también le puede gustar a gente que no le guste Star Wars porque es una serie que, que trata sobre también espionaje y acción y es otro, otro se aleja mucho de... No hay Star Troopers, por ejemplo. Es Andor. Andor yo creo que, que se ha alejado y ha conseguido alejarse un poco de los skywalker de, de las cosas esperemos como ha dicho cj también la de la colita esta de, de la alta República también lo haga a ver a ver qué tal, pero yo me quedo ahora mismo con, con Andor en imagen real, ya veremos otro día de la, de de la, de la animación. Imagen. Y la gente te puede ver aquí en este canal uh, los lunes con lo que hay que ver y los jueves también hablemos de tele con Fernando y con yo mismo. Y ya para acabar, la voz que realmente importa, ay perdona que no hice el recap, Fernando dijo que su serie favorita era Boba Fett, por si no lo habéis pillado. Y CJ, eh, así, <laughs> ah, uh, ¿qué serie rescatarías? Si solo te puedes quedar una, yo sé que vas a decir Andor lo porque... no sabes perfectamente porque yo lo bueno, he dicho antes Andor, Fernando decía que en estos troopers lo que no hay es la fuerza en ningún Teatro. momento en toda la primera temporada se Teatro. nombra ningún instante la fuerza en todo Andor dicho eso igual que Fernando dice que es una serie y yo coincido con él que para gente que esté alejada o que no se haya acercado a Star Wars eh, puede ser un punto de entrada por serie adulta de mandarina sigue siendo la serie para verla con la familia o sea yo al final es una serie que disfruto muchísimo ya no solo viéndola yo sino viéndolo con mis hijas que es una cosa pues que no hay tantas oportunidades de, de ver series y esta es una verdadera maravilla y nada yo el, eh, tanto nos está gustando que la estamos comentando toda la semana Hemos resucitado Universo Star Wars que lo tenemos parado después de la segunda temporada de The Mandalorian. Lo estamos grabando en directo todos los jueves eh, que nos podéis seguir a través de YouTube y luego escuchar en formato podcast simplemente buscando Universo Star Wars. Ahí estamos con todos los programas. O sea, series. tienes Universo Star Wars, Universo Star Trek, uh, fuera de series buscando uh -huh. ya sea en podcast, YouTube o Twitch. Estáis en todos los sitios y si no buscando fuera de series por ahí vais haciendo una búsqueda y en Twitter y en redes. Vos acercáis a esoforeseries.com y, y ahí, ahí tenéis, tenéis de la toda la información, información. Marcio, lo más sencillo. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias a... Iba a decir a los cinco, no, a mí no me agradezco. Muchísimas gracias de verdad a los cuatro por <laughs> estar aquí en este especial. Um, nada, nosotros aquí en nuestro canal volvemos eh, mañana uh, con... Lo que queda de lo que hay que ver, porque como no sé si supisteis, pero esta semana solo hemos podido hacer hasta el miércoles. Mañana tendremos una cita sobre las 9 con lo que queda y el fin de semana. Y el jueves con Hablemos de Tele, donde hablaremos de, bueno, eh, de cosas novedades en el mundo. Y esto. Uh, de verdad, muchísimas gracias a vosotros por estar aquí. Antes sí. de que te vayas, ¿puedes leer el último que han puesto en el chat? Lo ha dicho para Eti. Y lo penúltimo que han dicho <laughs> en el chat. <laughs> Eh, noticia de última hora, Star Wars, las películas de Kevin Fage y la película de Patty Jenkins Hereje. ya no están en desarrollo. ¿Qué significa esto? A se lo la noticia que todos sabíamos que ya ocurría, ya pero ya no lo han confirmado. confirmado. Ya está. Sí, lo ha dicho Bueno, ¿por qué está llorando eh, tu, tu chirimbolo, Fernando? No, está, diciendo ah, está diciendo adiós. adiós. La bueno, pues con esta noticia de última hora <laughs> confirmado por Varaeti, que bueno, que está, está, a ver, la fuente es leído desde el chat, o sea que a ver, que igual hay problemas de traducción sí, también. No, no, está confirmadísimo. La fuente es buena, sí, bueno, sí, pues nada. Correcto, Pues si la fuente es buena, eh, ¿qué más que decir? Que la fuerza os acompañe y nada, nos vemos mañana. Hasta luego. De Hasta, un... luego. Hasta luego.